Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Ramsutev y aquí estamos de nuevo en Minecraft, pero esta vez en Minecraft de PC. Sí, muchos de vosotros lleváis un tiempo ya pidiéndome de que quería que hiciese algo también en Minecraft en PC. Y como no, pues voy a empezar año nuevo, Minecraft nuevo. Es decir, vamos a empezar ya con el Minecraft 4, perdón, el Minecraft 1.4. Es que tengo un lío entre Xbox ahora mismo y el Minecraft. Lo bajé ayer, estuve mirando aquí el Minecraft en PC. Vamos a ver, Minecraft, el 1.4.6. Me he bajado unos cuantos paquetes de textura. Me he bajado algún que otro mapa de aventuras para ir probando ya, para hacer cositas. Y la verdad que tiene una pinta genial. Tenéis que ayudarme porque la verdad el tema de multijugador lo llevo un poquito mal. Tengo aquí lo que es un servidor, que bueno, es un de los juegos del hambre, que lo había visto en un canal por ahí, pero quiero crear un servidor, entonces vais a tener que ayudarme un poquito para crear un servidor en el que podamos entrar todos también aquellos que tengamos el Minecraft de PC aparte del de Xbox. Bien, os voy a enseñar chicos los paquetes de textura que tengo. Tengo varios, bueno, este es el que viene por defecto. Luego tengo este que es uno un poquito mejorado, que es el que tengo ahora instalado. Tengo uno de la Guerra del Tiempo que es un mapa de aventuras, de Rebelión de también un mapa de aventuras. El Swartex Fanber, que este la verdad que lo encontré y tiene una pinta fantástica. El Spax Pure también, que está genial. El The Unstrembling Knight también está muy bien. Y el Bondonecraft, que este es una auténtica pasada. Vale, voy a por ejemplo poner este, el Bondonecraft. No sé si lo conoceréis mucho, es una versión beta que la verdad tiene unas texturas que son increíbles. Son muy raras, pero son increíbles. Entonces, chicos, ¿en qué va a consistir las cosas que voy a hacer aquí en el Minecraft de PC? Pues muy parecido al Minecraft en Xbox, pero para aquella gente que tenga PC. Aparte de meterme en servidores de los Juegos del Hambre y otras muchísimas cosas, porque no he jugado nunca a los Juegos del Hambre y tengo muchísimas ganas. Entonces, qué mejor que con suscriptores. Bueno, como veis aquí, ya tengo aceptado este nuevo mapa de texturas, que es una auténtica gozada, lo que os decía. Y quiero enseñároslo. Me encantaría que pudiera salir ese tipo de cositas para lo que es para la Xbox. Sería una auténtica gozada poder jugar con vosotros. Con este tipo de texturas, porque los he probado y me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Mirad, chicos, aquí está ahora mismo el mapa de, perdón, el ¡ay, raza! El paquete de textura, el Bondonecraft. Y vamos a dar, por ejemplo, a un mundo, el mundo nuevo que yo creé ayer, que creé durante un ratito ayer. Mirad, chicos, mirad qué texturas más flipantes, ¿vale? La puerta, la piedra, lo que es aquí el baúl. Bueno, ahora va un poquito lagueado. Bueno, la carne, mirar todo. Es decir, es una auténtica gozada. ¿Vale? Epa. Esto, bueno, aquí el cubo de agua. El agua se ve fantástico. Va un poquito, os digo, un poco lagueado porque tengo conectado por ahí varias cosas de internet y todo. Pero bueno, chicos. Estos son los. Lo que son, ya veis, las. Ay, 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 los hornos, que ya ni me acordaba el nombre. Mesa de crafteo por aquí, ya veis que la textura de la mesa de crafteo también está genial. Y bueno, vamos a salir un poquito para afuera para que veáis también, pues mirar la luna. La luna es brutal. Mira, la voy a acercar un poquito para que veáis. Mirar la luna, qué auténtica pasada, chicos. Decidme que no es una gozada la luna, ¿eh? Está genial, genial. Bueno, por aquí tengo caña, tengo trigo, mira la piedra por fuera, las antorchas que están muy bien. Mira, la azada, la forma de la azada. Está genial. El pico, bueno, el pico no está tan mal. El hacha, la pala, pero mirar lo que es la espada. La espada está genial. Luego, esto que tengo por aquí, mirar, son lo que serían las ventanas, que son como mallas metálicas. Están muy, 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 muy bien. Esta textura me gusta bastante. Pero bueno, chicos, más que nada quería enseñaros un poquito las cositas nuevas, las ideas nuevas que tengo. Está, si no me equivoco, a ver si está en modo difícil, porque así también veis los bichos. Está así, es tan difícil, vale, fantástico. Y aparte, bueno, os voy a poner para que veáis cómo es el skin. Mirad el skin que tiene. Qué guapo es, mirad. Espera, voy a acercarme un poquito más a la luz. Un poquito para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Mirad la luz, mirad, Qué skin más guapo, chicos. Por eso es una de las cosas que tenía ganas de hacer. Tenía ganas de hacer también alguna cosilla. Mirad el skin ahí, qué guapo está. Tenía ganas de hacer, pues, también en PC cosas para aprovechar este tipo de cositas y la verdad, empezar un mundo nuevo también. Mira el esqueleto, mira la cara del esqueleto, es fantástico. ¡Ey, bicho! Me cago en la mano, no me mates. Ahí está, perfecto.
Y la verdad que son, está muy bien, me ha gustado muchísimo. Mira las texturas del agua, parece agua cristalina de verdad, está genial. También deciros, chicos, de que tengo otros, ¿vale? Tipo de texturas, pero bueno, eso sería cuestión del día de mañana decidirlo. Se puede decidir, no hace falta que sea ahora, ¿no? Se puede decidir el día de mañana. Pero bueno, chicos, quiero eso, que os hagáis a la idea de que voy a empezar también en Minecraft en PC. De que os animéis también a darme ideas de qué puedo hacer, qué mods puedo instalar. Tengo instalado el modo de lo que es de zoom. Tengo instalado el modo del mapa, el minimapa que veis, que visteis antes arriba a la derecha. Y la verdad que quería instalar alguna cosita más, pero bueno, eso es cuestión de tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo. Vamos a empezar, con empezar ya me doy con un canto en los dientes. Ya estoy súper contento con que ya tengo el Minecraft de PC de nuevo para empezar a meter caña. Bueno, chicos, y aquí tenemos lo que es el Spax Pure también, que está muy bien. ¡Epa! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¿Qué viene por ahí abajo? ¿Viste eso? Que venía como por ahí abajo. Pero bueno, chicos, mirad. Ya veis que las texturas han cambiado, la piedra es diferente. Este también está bastante bien. Mirad la puerta, el baúl. Bueno, hay muchos tipos, chicos. La cuestión es decidir. Mirad abajo, es un estilo a caricaturas. Mirad, ¿no ves? Mirad, está genial, está genial. Pero bueno, pues nada, solamente con el hecho de que sepamos y estemos aquí todos contentos porque ya tenemos el Minecraft en PC y toda aquella gente que me lo había pedido que pueda estar contenta, pues yo más feliz que un niño pequeñito. Y nada, chicos, un abrazo muy grande, espero que os guste la idea y nos vemos en... ¡Ay, mira la luna! Este que no me gusta tanto. ¡En Minecraft!